y todavía no se han repuesto de ese golpe, ¿no? Claro, le voy a responder a una usuaria que es que me tiene un poco intranquilo, ¿no? Vamos a ver, Paqui, yo te pregunto a ti a qué canales vas tú. No, ¿a qué no? Pues entonces vamos a respetar, ¿vale? Cada uno va al canal que quiere y estaría bueno que yo le dijera a Francisco a qué canales tiene que ir, a qué canales no tiene que ir. Él va a mi canal y va a canales de compañeros a hacer la misión que él cree conveniente, a pasar un buen rato y ya está, ¿vale? Entonces, si sigues haciendo esa pregunta, los moderadores te van a banear, ¿vale? Puedes continuar, bueno, Francisco. Pero no me importa tampoco aclararle a Paqui, digo también porque es un comentario recurrente, ¿no? Que yo veo. Sí, pero es que tampoco hay mucho que aclarar. Es decir, yo no jamás te diría, Francisco, si vas con no sé quién, no vengas conmigo. O sea, te llevas bien conmigo, tenemos feeling, tenemos nuestro buen rollo. Yo no te tengo que pedir a ti explicaciones de nada. Entonces, no te las tiene que pedir nadie. Pero escucha, Enrique, tú ya conoces perfectamente toda la situación, pero me refiero para esa persona o para otras que aunque no lo... Y aunque no lo pregunten, lo puedan tener en la cabeza. ¿Sí? Es decir, yo no pertenezco al mundo de YouTube. Yo no pertenezco al mundo. Es que tú no vienes a eso. O sea, vienes a hacer la misión tuya, que es informarnos sobre todos estos asuntos de Operación de Lucas, Lota Prado, de Telecinco, de qué cosas hacen mal, para concienciarnos, porque tampoco estábamos concienciados hasta que realmente ha llegado tú a YouTube. Y si no hubiera llegado, a lo mejor no nos daríamos cuenta de la mitad de las cosas. Y gracias a que estás en los canales, pues nos lo está explicando. Y ya está, yo no juzgo dónde vas y dejas de ir. Estaría bueno, ¿no? Bueno, por supuesto, ¿no? Estamos en el ámbito de la libertad individual y mucho más en el ámbito de la libertad de expresión. Estamos hablando de un derecho que es básico en la Constitución española. Pero es que además de eso, yo sí que le quiero dar explicaciones a esa persona. Tú eres libre, tú puedes explicar lo que tú quieras. No, pero por una razón, Enrique. Porque es un argumento muy recurrente, ¿no? Y lo veo en alguna ocasión, ya repito, yo no sigo YouTube, pero sí que es verdad que de vez en cuando me pasan cosas, me pasan capturas, me pasan pequeños extractos o tal, ¿no? Sí, claro, más o menos te enteras de las cosillas. Yo, es más, yo hace un año no sabía ni que existían estos canales en YouTube. Es que creo que ya lo he explicado alguna vez, pero bueno. Sí, lo he explicado. Me da igual. Alguna persona de la que estaba en el grupo, de la que estaba en ese grupo con el que estábamos trabajando en las redes, pues me habló de la existencia de los canales y me dijo, hombre, sería bueno para difundir todo el tema de Carlota Prado. Después luego se cruzó el tema de Operación Deluxe, pero fundamentalmente fue a raíz del tema de Carlota Prado, las cosas como son. Y del asunto de Rosario Mueda, ¿no? Que estaba sufriendo un destrozamiento por parte de Telecinco, ¿no? Y bueno, yo soy amigo de la familia, como es público notorio y tal. Y entonces, varias personas de ese grupo me dijeron, hombre, sería bueno que todo esto que estamos comentando por aquí lo pudieras llevar para conocimiento de más gente. Y esa misma persona o esas personas se dedicaron a ponerse en contacto con diferentes canales de YouTube, ¿no? Y, hombre, a mí me parece una obligación, puesto que llevo 6, 7, 8 años trabajando frente a la telebasura y frente a estos formatos que yo considero inadecuados, sobre todo los del área infantil, repito, porque el asunto de Carlota Prado fue una cosa excepcional por un vídeo del Confidencial, que luego si queréis lo recordamos y demás, ¿no? Me parecía que era una obligación mía poder contribuir a dar a conocer estas cosas. Y lo he hecho sin conocer, os lo prometo, sin conocer la situación de los canales de YouTube, ni la situación personal, ni los problemas que hayan podido tener unos con otros, o las maneras de enfocar cada uno sus propios contenidos, ¿no? Vamos, de hecho, al primero que me llamó, que ahí ya sí que te digo que al primero que me llamó, acudí. Al segundo que me llamó, acudí. Y así sucedió. Sí, yo quería aclarar que no tengo ningún problema en decir que yo acudí a ti, no tú a mí. Porque a lo mejor también está, como hay tantos canales que hablan, dejar claro que fui yo el que te hablé y me atendiste estupendamente. Y desde entonces, ha sido todo súper fluido, ¿no? Pero lo he hecho con, Enrique, lo mismo que he hecho contigo, de verdad, lo he hecho con el resto de las personas que me han llamado. Me ha llamado Amparo de Ave Nocturna, donde he estado muchas veces, me ha llamado Juanjo Blog, me ha llamado Javier Oliveira, me ha llamado, Antonio David Flores, como sabéis, con el que he venido colaborando muchísimo en su canal, no solo en los vídeos en los que se me ha visto o en los directos en los que se me ha visto, sino con mucha más colaboración.
porque entiendo que es una obligación que he asumido, repito, hace muchísimo tiempo, y que yo soy, a ver, yo tengo ojos, tengo oídos, pero que yo soy ajeno a todo, de verdad. Sí, sí, evidentemente yo entiendo que tú lo que quieres es difundir tu mensaje y vas donde te llamen, como si mañana te llama la ABC y pasado el país. Pero escúchame, Enrique, es que cuando hicimos lo de Carlota Prado, lo de Carlota no está sola, yo atendía 100 y pico medios de información de todo el mundo. De todo el mundo. 100 y pico medios de información. Todavía conservo los correos electrónicos. Y además lo hice encantado. Y era un trabajo, y era un trabajo que hacíamos prácticamente de 24 horas, porque no había descanso. Afortunadamente fueron pocos días, pero lo hicimos con todo el convencimiento y con todo el buen propósito. Y en la actualidad, en relación con el tema de Operación Deluxe, a mí me llaman periodistas de todos los medios. Otra cosa es que como son periódicos, claro, yo no salgo en el periódico, pero me llaman periodistas todos los días, de todos los medios. Más importantes, menos importantes. Es que no hay ni uno solo al que le haya dicho que no. O sea, atiendo exactamente igual a El País o al Mundo que atiendo a un periódico digital que está empezando ayer por la mañana. Porque mi propósito no tiene nada que ver con las cosas, con las polémicas que pueda haber dentro de una plataforma. Claro, no, si es totalmente entendible, vamos, te estamos entendiendo perfectamente. Yo lo único que quiero, de verdad, creedme, y además, yo creo que tenéis que entender que le he prestado mucho esfuerzo, que me lo he quitado de otras cosas para poder hacer esto, y mi único propósito es dar a conocer información y dar también en alguna ocasión mi opinión, pero sobre todo dar información veraz, dar información cierta, dar información contrastada. Y creo que cuanta más gente sepa lo que ha sucedido en Telecinco, en la fábrica de la tele, primero, va a estar en condiciones de decidir si debe o no seguir viendo esos contenidos. Claro. Y segundo, probablemente va a entender mejor movimientos ciudadanos tan potentes como la Marea Azul con todo lo que están haciendo. Porque claro, puede haber gente que diga, bueno, ¿y esto a qué viene, no? ¿Esto a qué viene? Esta obstinación contra Telecinco. Yo no tengo nada contra el programa de Ana Rosa, ni tengo nada contra los informativos de Piqueras, ni tengo nada contra la programación habitual. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Es más, cuando nosotros hicimos la campaña en favor de Carlota Prado, lo último que pensamos es que iban a caer los anunciantes. Nosotros lo que queríamos era informar a los anunciantes, informarles de lo que había pasado. Sí, o sea, no se os pasaba por la cabeza que llegaran a caer, a retirarse. Pero vamos, ni remotamente, Enrique. Ni simplemente remotamente. Simplemente pensabais, bueno, por lo menos lo dejamos retratado, porque no se van a retirar, pero dejarlo retratado y que sepan lo que están haciendo. Era, como estamos haciendo ahora con Operación Deluxe, una campaña únicamente informativa. Señor anunciante, pero también lo hemos hecho con Operación Deluxe, con los anunciantes de la fábrica de la tele. Señor anunciante, usted es partícipe a título lucrativo de esto. Usted decida. Yo confieso que lo único que hice, lo único, digamos, que me permitía para añadir más notoriedad, es que cuando supe el primer anunciante que iba a retirar su publicidad, que era una compañía de telecomunicaciones, a la que, por cierto, sigo trabajando todavía, Finetwork, fue el primer anunciante que dijo, yo, a la vista de este vídeo que ha publicado El Confidencial sobre la situación de esta mujer, nosotros no podemos estar ahí. Yo lo único que hice fue pedirles que hicieran un comunicado público. Nada más. Que la gente supiera